Estamos hoy aquí reunidos en la Universidad de AFIT en un encuentro entre empresarios, la ARN, la universidad y estados del gobierno, la policía, todos los estamentos que hemos participado y que hemos creído en este proceso. Yo creo que era el momento en que ya todos empezáramos a articularnos y a unirnos, porque muchos veníamos haciendo cosas independientes y hoy a través de estos encuentros es la posibilidad que vemos realmente de decirle al país sí se puede y podemos y tenemos que creer y aportar desde ese sentido. Una universidad que es el lugar de las ideas, el lugar de la universalidad, para que sea como un espacio que acoja esos ejemplos de que los colombianos sí podemos construir un país en paz, un país reconciliado con sí mismo. Y yo creo que este ciclo lo que ha demostrado es eso. Yo creo que es un ciclo que, ante todo, nos da es una luz de esperanza. Este escenario tiene tanta importancia porque son las nuevas generaciones las que están encontrándose con la construcción de paz de manera directa, sin que nadie se los cuente, sino viendo a los protagonistas de la paz. Diríamos los protagonistas desde el territorio y desde la institucionalidad, porque por ejemplo hoy fue la exposición clara de esos protagonistas desde las fuerzas militares, desde la comunidad campesina, desde la institucionalidad y desde la academia. Entonces por eso esto tiene tanta importancia.